Cebolla Deporte al Día, y el día de hoy estamos en un lugar que a muchos se le ha de hacer conocido. Hemos estado acá anteriormente y hoy es una situación, es una entrevista muy muy especial. Les comentábamos a través de notas deportivas, escritas y también audiovisuales, que estamos con un club que tiene mucho talento y con un club soñado, con un club con objetivos. El día de hoy estamos en la parroquia 4 de diciembre, en el estadio de la parroquia, y estamos con los pequeños del club 4 de diciembre. Profe, hemos hablado anteriormente de acá, hemos hablado sobre el desarrollo de los niños, sobre el trabajo y la autogestión que ustedes manejan. Estuvimos en las pruebas de Independiente del Valle y hoy venimos específicamente a conversar acerca de los resultados que usted ha tenido como entrenador, como formador y como acompañante de estos chiquitos que tienen siempre un sueño en particular y que usted es su guía en este caso. Nuestro objetivo siempre ha sido formar chicos, desde sus inicios, que eso es donde realmente donde el chico aprende sus primeros pasos, donde el chico muchas veces viene, a veces que no sabe, pero ni pegarle un balón, pero nosotros somos, para eso estamos aquí, somos formadores de chicos. El objetivo siempre de nosotros ha sido que no solamente ver una parroquia 4 de diciembre grande, sino un cantón grande futbolísticamente. Ese siempre ha sido los objetivos de nosotros con el profe Solórzano, y siempre pensando en esta niñez y juventud, siempre enrumándolos por el camino del bien. Usted lo ha dicho, profe. Bueno, específicamente hace unas semanas atrás, Independiente del Valle estuvo en el estadio del Cantón haciendo pruebas para jóvenes y adultos. Fue un llamado, una convocatoria abierta donde los chicos del club fueron, hicieron las pruebas y varios cruzaron, o se puede decir que... ¿cómo es la palabra, profe? El filtro. El primer filtro, lo pasaron y después se dirigían a la ciudad de Santo Domingo. Recordemos que Independiente del Valle, en el recrutinio que hace de los chicos, hace una serie de filtros en donde participan niños de todo el Ecuador, básicamente, para llegar a un determinado nivel y que ellos puedan ingresar a este gran club. Al club 4 de diciembre tuvo varios que pasaron el primer filtro. ¿Cómo fueron los resultados, las pruebas y cómo están hasta ahora? Miren, las pruebas sí son un poquito como que exigentes, porque usted sabe que van los chicos, los mejores, los más talentosos de todas las escuelas, porque nosotros, en el caso de nosotros, solamente llevamos 6 chicos nomás. Siempre se llevan los chicos que sobresalen del grupo, los que tienen esa... es como que es ese talento para jugar al fútbol. Tuvimos 6 chicos que llevamos primero a... teníamos 3 chicos que habían sido... habían pasado el primer filtro en Santo Domingo, que ellos lo hicieron el mes de febrero. Después, ellos estuvieron aquí como quiera, no hace muchos días, hace 15, yo creo, 20 días que estuvieron aquí en lo que es el Cantón El Carmen. Y de ahí tuvimos 2 chicos que pasaron ese filtro, como es Isaías y Estefanía. De ahí iba a haber otro filtro, como quiera, que era en la ciudad de Atacames, en la provincia Verde Esmeralda. Y ese filtro justamente se lo realizó el día de ayer. Por primera vez se puede decir que nuestro club tiene una chica que está seleccionada dentro del club Independiente del Valle, que es algo, es un orgullo para nosotros, una satisfacción tener por primera vez una chica dentro de un club tan grande como es Independiente del Valle, no grande solamente en Ecuador, sino en Sudamérica, a nivel de Europa, porque ya él inclusive ya ha exportado jugadores a Europa, ha vendido jugadores. ¿Qué chico no quisiera estar en un club como es Independiente del Valle? Y usted lo ha dicho, perdón que le corte, me reía porque justamente el día que se realizaron las pruebas acá conversábamos con el profe Cartagena, que es el que estaba a cargo del recrutinio, y yo le decía, Independiente del Valle... el Matagigantes de América, caracterizado así internacionalmente. Y justamente en las primeras fechas que nosotros nos acercamos al club, estaba Stephanie, quien fue la persona, la pequeña que cruza el primer filtro, cruza el segundo ayer, el día de ayer, y que bueno, hemos estado siguiéndole siempre la pista.
hace una semana, Over, si mal no recuerdo, hace una semana estuvimos conversando con Ligia Moreira, seleccionada de Ecuador, que actualmente se encuentra en la segunda división de España, y comentábamos esto de ellas como figuras ya profesionales que hacen historia. Usted sabe que el fútbol femenino acá en el Ecuador aún no tiene el destaque que se merece, pero que ellas van escribiendo ese camino y que ellas vienen detrás. Entonces comentábamos un poquito justamente en la entrevista, si algunos la pudieron ver, si no, los invito a verla, está en nuestra página de Facebook y YouTube. Hablábamos justamente de Stephanie y la tenemos acá, Stephanie, que queremos conversar un poquito acerca de tu experiencia en cortitas palabras. Cuéntanos cómo estuvo así, con tus palabras, cómo estuvo la prueba de Independiente del Valle aquí en el Carmen, porque tú fuiste al estadio, ¿verdad? Sí, estuvo un poquito fácil, un poquito, no tanto, no tanto. Ahí estuvo normal. Sí, normal, sí, normal. Ni mucho esfuerzo, no hubo mayor complicación. Sí, no hubo mayor complicación. Muy bien. Cuéntame, ayer, ¿a qué hora se fueron? ¿Con quién viajaste? Nos fuimos a las 10 de la mañana. Viajé con mi tío y mi tío, el profesor y mi hermanita. Y tu hermanita, muy bien. Y sabemos, mi prima. Sabemos que tu mami, bueno, no pudo acompañarte porque acaba de tener un bebé. Felicidades, sí, por ese nuevo hermanito. Están chochos en la familia. Cuéntanos, ¿cómo estuvo? ¿Allá estuvo más complicadita la prueba? Sí, ¿ya allá no estuvo tan fácil? No, allá no estuve tan fácil. Allá fue un poquito difícil ya. ¿Por qué un poquito difícil? Porque casi había que tú buscar mismo la pelota porque casi no te la pasaban. Ya, por eso estuvo un poquito difícil, sí. Buscártela, por ejemplo, a tus compañeritas que están acá y que también quieren esa oportunidad de llegar a un club así de grande. Que se esfuercen para llegar. Que a través del sacrificio también, sí, se puede, ¿no? Porque tú, sí, entrenas aquí todos los días. Sí. ¿De qué hora a qué hora? De las 3 hasta las 4 y 40, por ahí. Entonces, ahí tenemos unas pequeñas y divertidas palabras de Stephanie, quien está ya a un pasito de estar dentro de Independiente del Valle. Hemos estado conversando con la mamita, también la vamos a tener un poquito más adelante cuando ella pueda hablar con nosotros, profe. Para despedirnos de este momento, ¿quién más viene conmigo? Tú. Hola, bebé. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. ¿Daniel, apellido? Macía. Cuéntame, Daniel, ¿tú también sueñas con ir a Independiente del Valle o a otro club? Sí, al Independiente del Valle. ¿Y eres hincha Independiente o de otro club? Soy del Barcelona, pero... Eres de Barcelona, pero los vamos a traicionar esta vez con Independiente. ¿Y si algún día tuvieras la oportunidad de ir a Barcelona? Y lleno. ¿Irías? ¿Es tu sueño jugar algún día en Barcelona? Uh-huh. Muy bien, ¿y qué hay que hacer para eso? Esforzarse y venir a entrenar todos los días. Y venir a entrenar todos los días. Muy bien, lo hemos escuchado, profe. Agradecerles la oportunidad. Entrega y sacrificio. Entrenar todos los días por parte de los chicos del Club 4 de Diciembre. Un club con talentos, como lo hemos dicho siempre. Les dejamos aquí la nota para que ustedes la puedan ver.